¿Cómo están ¿Qué ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muy se complica bien. el frente judicial o malas noticias para Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Es más o menos así, por ahí va. Sí, no son buenas horas para, para los dos líderes del frente de todos en la justicia, porque se le fueron acumulando decisiones que eh, de alguna manera. Esperaban torcer y no lo lograron. Quizás tal vez lo que estamos viendo es un poco de eh, la clásica cautela de los jueces o el, el, el olfato que, que generalmente tienen bastante abusado antes de eh, unas elecciones a la espera de ver qué pasa en, en las pasos del 12 de septiembre decisiones importantes en las últimas horas el hecho de que el fiscal Marcelo Colombo eh, que, que está tratando el tema del de juicio por el pacto con Irán de Cristina Kirchner que pidió hoy que se avance con ese juicio que se desestimen los pedidos de inexistencia del delito por parte de las defensas y la más reciente de el juez Casanelo del uh -huh. de Comodoro Pí, que decidió Enviar a San Isidro, a los juzgados federales de San Isidro, la causa del Olivos Gate. Con lo cual, ya, si Eso ya, ya es había un... poca expectativa, Eso de ya que ya cerra... es, es muy eh, preocupante para Alberto Fernández, que uh -huh. apostaba de alguna manera que siguiera uh -huh. en donde uh -huh. estaba la causa, ¿no, Martín? Y sobre todo que se cerrara rápido, ¿no? Claro. que se de cerrara hecho, ¿viste entre las pasos. Dijo la semana pasada: confío en el juez Casanero, que es un buen juez, dijo, ¿no? Exactamente, pero eh, Casanelo actuó. En este caso si querés como debió haber actuado un buen juez, que es decir, no hay ningún motivo para que esa causa que ocurrió de un hecho que ocurrió en Olivos se sustente en la ciudad de Buenos Aires claro. y esto que tal vez tendría que haber ocurrido desde el principio, bueno, Definitivamente, ahora lo que se hace es enviarla a los tribunales naturales por, por el lugar donde ocurre el hecho, que son los federales de San Isidro. Hay que ver cuál de los jueces se queda con, con esa causa. Está el juez, eh, en principio, el juez Mirabelli, pero también está la, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Que, que Eso sería eh, lo peor tiene... que le puede pasar, ¿no, Alberto? En apariencia sí, porque uno imagina que, que es alguien que no tiene la mejor relación con, con el Kirchnerismo. Recordemos que acusó a Cristina Kirchner. En algún momento Alberto Fernández acompañaba su causa, estuvo en, la, en las marchas por, por Nisman claro. y después eh, evidentemente cambió de cambió de lugar, ¿no? Uh -huh. eh, no sabemos qué podría pasar, ella tiene algunas, causas, algunas denuncias conexas, con lo cual podría reclamar que eh, la causa del, Olivo, del Olivos Gate termine en su juzgado. Lo cierto es que todo esto lo que va a hacer es demorar mucho más la resolución del caso y evidentemente no va a estar cerrado antes de las paso, como pretendía el presidente, en esa curiosa defensa que hizo eh, sí. al, al representarse a sí mismo y, y salir a intentar eh, desactivarla con, con, un, con una serie de argumentos que evidentemente fracasaron de punta a punta. ¿no? Uh -huh. Martín, no sé, no sé si tenés información o si no apelo a tu capacidad de análisis. Se suponía que Cristina Kiner iba a ponerse la campaña al hombro, iba a estar muy presente, estuvo dos actos seguidos eh, hace un par de semanas y ahora no sé si la idea es que aparezca de acá al 12. ¿O no? Va a, aparecer, va, a aparecer va a aparecer en el acto de cierre de la semana que viene, que está previsto en La Pampa, eh, pero sí claramente lo que vos decís, dosificó muchísimo sus apariciones. Después de, de aquella semana en la que tuvo que apuntalar a, a Alberto Fernández con, con dos discursos que fueron eh, tan impactantes en su contenido y en, y en su gestualidad, ¿no? Recordás uh -huh. el segundo en el que le saca el micrófono, etc. Sí, sí. Ella da un paso hacia atrás, exactamente. Empieza a haber una campaña que se diferencia, Alberto Fernández sale por el interior mientras la, la campaña provincial queda en manos de, de, principalmente de Kisilov, de Máximo y por supuesto de la candidata Tolosa Paz y Cristina da un paso atrás a la espera de que se acomode un poquito el escenario. ¿no? Pero seguramente la semana que viene va a estar de nuevo, su ausencia denota... Que, que hay unas tensiones que no terminan de, de zanjarse y que eh, el impacto de lo que fue el caso de Olivos eh, sigue muy, muy presente en la interna del frente de todos. Si querés lo que dijo el otro día el ministro Berni, que de alguna manera representa uh -huh. el, el, en algunos aspectos al menos el pensamiento de Cristina Kirchner claro. te refleja el, el grado de tensión que existe cómo entre está el la relación entre, entre Cristina y Alberto en este momento y está tiene la frialdad de, eh, de del desencuentro no del no haberse podido eh, poner de acuerdo ella por supuesto está bastante enojada desde el inicio del, del caso de Olivos, de la famosa foto y toda la, la forma en que Alberto Fernández después eh, continuó con su defensa, incluida su defensa judicial y está bastante, no sé si la palabra es enojada, pero por lo menos de, decepcionada con la falta de respuesta de Alberto Fernández a sus pedidos de orden en la campaña. Eso está clarísimo, no se ve, se uh -huh. ve eh, en público. Ahora. Uno eh, ve la campaña de Alberto Fernández y dice muchas cosas, a veces parecen azarosas, es más desordenado. Sí. Cristina Kirchner en realidad, en general, tiene todo más pautado y planeado. ¿no? Si no sale, como vos decís, y va a aparecer solo en el cierre de campaña, ¿hay alguna razón para esto? Eh, ¿Tenés algún dato de por qué decide no aparecer tanto y la semana pasada apareció dos veces? Mira, no, 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 tengo información concreta de por qué ella decidió hacer eso, pero te, te digo que lo que imagino que, que tiene que ver con, al menos lo que lo que se dice en sus alrededores, tiene que ver con despegarse de un momento un poco turbulento de la campaña uh -huh. en la que, como vos decías, no hay orden, en la que el eje de la campaña quedó un poco extraviado y que la idea de que ella aparezca menos, pero parezca, y probablemente escuchemos un discurso importante de ella la semana que viene es para poder darle un cierre y que ese orden ausente durante estos últimos días uh -huh. de la campaña